Bueno, antes de comenzar con el vídeo, ¿vale? Que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RPs, ¿vale? Os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, ¿vale? En la descripción y también en los comentarios, ¿vale? Por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, ¿vale? Un cofre, una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Bueno chicos, vamos a ir con una guía un poco diferente a lo habitual, ¿vale? Esto es una guía pequeña, ¿vale? Sobre el tema de las oleadas, ¿vale? Del control de oleadas. Y también os voy a explicar cómo aprovecharte de ese control de oleadas y cómo aprovecharte del pokeo a la hora de estar puseado o despuseado o etc, etc, ¿vale? Dependiendo también de qué campeón. Eso se suele analizar mucho más en la línea de top, porque en top digamos que es mucho más fácil, porque al ser uno contra uno las cosas cambian un poco, porque en bot, como vas con el support, si eres AC o tal, es un 2 contra 2 y ahí la cosa cambia un poco. Pero bueno, tanto la línea de top como la de bot se parecen mucho, ¿vale? En cambio la de mid digamos que es la que cambia bastante por el hecho de que los minions llegan antes a mid que a top y a bot. ¿Por qué? Vale, empecemos tan simplemente con que los minions evidentemente salen de base y salen exactamente a la par. Bueno, no salen de base, salen de aquí, justamente de por aquí, pero bueno, salen a la par. ¿Qué pasa? Que esto es la línea top, esta es la línea de bot y esta es la línea de mid. Como veis aquí, tanto en top como en bot, los minions tardan más en llegar que en mid. Por eso mismo en mid aparecen antes los minions, ¿vale? Ahora os voy a decir el timing más o menos de los minions. Pero antes de deciros eso, deciros que salen 3 oleadas de minions, ¿vale? Digamos que cada 30 segundos, lo voy a escribir aquí en grandecito, cada 30 segundos sale una oleada. Digamos que la primera oleada que sale son 3 a melee, ¿vale? Tres personajes cuerpo a cuerpo, que son el escudo y hacha y su puta madre. Y luego otros tres, que son los maguitos. Vas a hacer así, joder, macho. Lo he escrito como el culo, pero bueno. En sí son 6, ¿vale? Digamos que salen 6. Son 3 ameles y 3 hechiceros. Los de ameles, digamos que quitan menos y aguantan más, ¿vale? Y los 3 de detrás, que son los hechiceros, aguantan menos pero quitan más. La segunda oleada, que es a los 30 segundos, vuelve a ser exactamente la misma. 3 ameles y 3 hechiceros. Ni más ni menos, ¿vale? Pero la tercera oleada sale con un cañón, ¿vale? Digamos que a los 30 segundos sale una oleada, a los 30 sale la segunda y a los 30 al siguiente sale la tercera oleada junto con un cañón. Y serían entonces 7 minions. Joder, macho, el 7 lo escrito de puta pena. Pero bueno, en vez de 6 serían 7, ¿vale? Y serían exactamente lo mismo. 3 a melees, 3 a distancia, ¿vale? Pero el tercero es una distancia que, bueno, tiene un poco más de distancia que los 3 anteriores y hace más daño, ¿vale? Aguanta más, hace más daño y toda esa mierda. Es algo a tener muy en cuenta, ¿vale? Tener en cuenta eso, que cada dos oleadas, la tercera, sale un cañón. Luego la cuarta y la quinta salen lo mismo, a melee y hechiceros. Y la sexta vuelve a salir otro cañón, ¿vale? El cañón ya sabéis que da más oro, más experiencia, pusea mejor la línea, toda esa mierda, ¿vale? Son cosas a tener muy, muy en cuenta, ¿vale? Y ahora hablaremos sobre el tema del timing. Como bien os dije, ¿vale? El tema del timing, digamos que los minions a salir de aquí, ya os dije antes que tanto en top como en bot tardan más en llegar, ¿vale? Que en mid, porque en mid ya veis que el recorrido es menor. Para que no lo sepa, ¿vale? La oleada en top tarda 26 segundos, ¿vale? Tanto en top, joder, es que escribo como el culo en pain, pero bueno, más, yo creo que se entiende. Vale, tardan 26 segundos tanto en top como en top, ¿vale? Los minions en llegar, desde que salen a base hasta que llegan justamente aquí, justo al centro, tardan eso, 26 segundos. En cambio, los de mid tardan 18, ¿vale? Digamos que las oleadas de mid tardan menos que las de top y las de bot. Las de top y las de bot ya sabéis que tardan exactamente lo mismo, ¿vale? En cambio las de mid tardan solo 18 segundos. Yo creo que son cosas a tener en cuenta. Vale, en cuanto al timing, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que pensad que a la hora de vaquear un personaje, imaginaos que estéis en bot, ¿vale? Cualquier personaje tarda 8 segundos en vaquear, ¿vale? Una vez vaqueas, pues son 8 segunditos. Vamos a escribirlo aquí, aunque lo escriba de puta pena. Vaqueas en 8 segundos, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Luego a la hora de estar en base, imaginaos que estamos hablando del early game, ¿vale? Que es cuando más control de oleadas se suele hacer. Aunque sí que es verdad que luego en mid game y late game también juegas con el tema de oleadas para crear macro minions. Una oleada muy grande que luego os explicaré. Pero bueno, más o menos se suele tardar una media de 12 segundos en regenerarte tanto la vida como el mana que necesitas para ir a la línea. Y el recorrido de aquí,
O sea, sí, de ir a bot, al igual que el de top, de igual, ¿vale? Porque ya sabéis que se tarda lo mismo. Son alrededor de unos 25 segunditos, ¿vale? Aquí os lo pongo, ahí está, 25 segundos, ¿vale? Esto hace una suma total de 45 segundos. Joder, que, joder, lo he escrito de como el puto culo. Pero bueno, la suma de 25 más 12 más, más 8, ¿vale? 45 segundos. Eso es lo que tardas en vaquear, regenerarte vida y volver a línea. Son cosas a tener en cuenta a la hora de dónde dejas la línea puseada y con cuántos números de minions la dejas, ¿no? Por así decirlo. Digamos que estamos en mid, ¿vale? A tomar por culo. Estamos en mid, ¿vale? Evidentemente las oleadas, como ya os dije, salen 3 a melee, 3 a distancia y luego cada 3 oleadas sale un cañón. Si hay una cosa que se llama la línea neutral, ¿vale? Que la oleada neutral, por así decirlo, que es cuando la línea se queda exactamente en el medio, al igual que en top se queda aquí, por ejemplo, o en bot viene a ser lo mismo, se queda aquí. Es que no sé si con la cam se ve en bot, pero bueno. Y esa se llama la línea neutral, que es cuando salen 3 a melee, vamos a hacerlo a lo gordito, aquí, a la jodeos, y 3 a distancia, ¿vale? Contra 3 gorditos. Dios, qué difícil es escribir aquí y dibujar. Dios, yo no sé cómo la gente usa Paint. Vale. Imaginaos que son 3 contra 3. ¿Esto qué significa? Que si tú vaqueas, la línea se va a terminar quedando exactamente donde está. ¿Por qué? Porque se van a matar entre ellos y como no tiene ningún tipo de... no tiene ningún minion de más, son exactamente 3 contra 3 y otros 3 contra 3. Son 6 contra 6, no hay más. Entonces la línea se suele quedar ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú por algún casual debilitas a uno mucho o matas a uno o dos, pues la línea tuya se termina puseando, ¿no? Evidentemente se termina puseando hacia la línea enemiga. ¿Por qué? Por el simple hecho de que tus minions son más que los del contrario. Ni más ni menos, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Otra cosa a tener muy en cuenta, ¿vale? Que se me olvidó deciros, es que la línea que se encuentre más tirando hacia tu base es la línea que más termina puseando. O sea, sí. Si tu línea, si la línea se ha quedado aquí más o menos, lo más seguro es que tu línea termine puseando bastante más que la del rival. También dependiendo de los minions enemigos. Pero ¿qué pasa? Que a la hora de llegar los minions, como estás más pegado a la torre, digamos que tus minions se unen a los nuevos y esos nuevos te ayudan a pusear la línea, ¿vale? Aunque estén en inferior numérica, aquí, aunque tengan menos minions en cuanto a números, ¿qué pasa? Que tu oleada de minions llega antes a ayudar a la que ya estaba. Y entonces, quieras que no, se termina pusheando la línea. Es una de las cosas por las que se intenta freezear la línea muchas veces a la hora de vaquear para mantener la línea. Joder, es que con tanto... con tanta pintada, macho, me va hasta un lío yo. Vale, vamos a quitar toda esta mierda. Vale, digamos que la línea la has de mantener más o menos aquí. ¿Por qué? Toda línea enemiga que entre dentro de tu torre, ¿vale? Son minions que pierdes. A la hora de vaquear, si tú vaqueas, ¿vale? Ten en cuenta que los minions tienen que quedarse aquí, o sea, fuera del rango de la torre, porque si entran en el rango de la torre y terminan muriendo, y si tú no estás debajo de la torre en ese momento y estás en base ahí haciendo tus vainas y tal, o estás yendo, mientras estás yendo, todos estos minions que están muriendo aquí, es experiencia y oro que terminas perdiendo, ¿vale? Otra cosa a tener en cuenta es que, vale, las oleadas ya hemos dicho que son neutrales cuando son el mismo número de minions, tanto aliados como enemigos, ¿vale? En la misma línea. Y siempre y cuando estén en el carril exactamente, pues en lo que viene a ser la mitad. Entonces ahí se pelean, se matan entre ellos y no pasa nada porque la siguiente oleada sigue estando aquí. Así que sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que depende también del nivel del campeón, ¿vale? Y de las torres que se han destruido, porque los minions se hacen más resistentes. ¿Y qué pasa? Que entonces eso tiene que ver a la hora de pusearse la línea por sí sola, ¿vale? Es algo a tener en cuenta también. Luego, como ya os he dicho, está la línea que es la, pues, en vez de la equilibrada, la desequilibrada, ¿vale? Que es cuando tus minions a lo mejor son más, imaginaos que tienes 3 a melee, 3 a distancia, pero encima tienes uno más a distancia. Y ellos tienen, pues eso, 3 y otros 3. ¿Qué pasa? Que aquí tienes 7 y ellos son 6. Por cojones terminas puseando la línea. La línea se termina puseando sola, ¿vale? Por eso mismo muchas veces antes de vaquear hay que mirar cuántos minions tienes a tu favor y cuántos minions tienes en tu contra. Y también si estás muy aquí o estás muy allí. Muy en su terreno o muy en el tuyo. Otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Si eres un campeón que está pokeando y estaba jodiendo al enemigo, ¿vale? Imagínate que yo que sé, vamos a poner un ejemplo de que tú eres una Syndra, ¿vale? Y el enemigo es un Talon. Imaginaos que Talon está bajo torre. ¿Por qué? Porque has puseado la línea y lo que quieres hacer es que tus minions lleguen a su torre. ¿Qué pasa? Que si sus minions llegan a su torre,
lo bueno que tiene esto es que, por una parte, tiene sus contras y sus pros y sus contras, ¿vale? ¿Cuáles son los pros? Evidentemente que Talon va a farmear mucho peor. Y lo más seguro es que termine perdiendo algún que otro minion, ¿vale? De todos los minions que llegan a su torre, pongámosle que son 6 los que llegan, lo más seguro es que terminen, pues eso, muriendo alguno. Alguno que otro, ¿vale? Vamos a hacer un poquito más de zoom, a lo mejor es un poco más... Ahí está. Vale, digamos que evidentemente te conviene, porque si tú estás aquí, si tú eres Syndra y estás aquí, y Talon está intentando farmear, tú le puedes estar jodiendo con el tema de las Qs, de las W, una buena E, le stuneas, pierde un minion, etc, etc. Sobre todo si en esta oleada hay un gordito, el gordito sí que se lo va a intentar quedar sí o sí, porque el gordito es el que más oro y experiencia da. Y ese sí que no lo puede fallar. Entonces en ese momento, si eres por ejemplo una Syndra, puedes aprovechar ese momento en el que el gordito, al gordito más o menos, le quede poca vida, sepas que Talon va a lanzarse por el minion porque lo necesita sí o sí, y entonces puedes tirar por ejemplo una bola, una Q de la bola de Syndra y una E para empujarle, y entonces le stuneas y le haces que pierda este minion. Esos son los contras, ¿vale? A tener. Los pros, que diga. Los pros son esos, que a Talon le va a costar más farmear, va a perder minions, y vale, aunque la experiencia la va a conseguir, porque el simple hecho de que Talon esté cerca de un minion, y si ese minion muere cerca de Talon, va a conseguir la experiencia Talon. La putada es que si no lo las hitea, si no lo mata él mismo, pierde el oro, ¿vale? Por lo que tú sales beneficiado, sales en plan guay. ¿Cuáles son las contras de esto? Evidentemente, si tú estás bajo su torre, estás en su zona. Digamos que toda esta es su zona. ¿Qué pasa? Que como es su zona, el jungla enemigo te puede venir por aquí, te puede venir por aquí, te puede venir por aquí, si eres mid, por ejemplo. Te puede venir por aquí, te puede venir por muchos lados. Y la distancia entre... Imagínate que tú eres Syndra y estás aquí. La distancia entre aquí y tu torre, digamos que, como ves, está bastante alejada. Entonces al jungla enemigo le es muy fácil meterse junto con Talon y reventaros el orto. Porque por mucho que uséis muchas veces el flash o tiréis un buen limpiar para quitaros un stun o cosas por el estilo, lo más seguro es que termines muriendo, ¿vale? Evidentemente todo jungla suele tener algún tipo de stun o de ralentización o cosas por el estilo. Así que es muy complicado para personajes como Syndra, que es, vale, empuja a los minions y tal, pero no tiene ningún tipo de salto, ni dash, ni pollas. Pues le es un poco complicado escapar, ¿vale? Pues eso mismo es una contra a tener en cuenta. Si tú estás bajo la torre enemiga, evidentemente te pones a riesgo a que puedas llegar a ser gankeado. Por eso mismo la gente suele guardear esta zona, es un muy buen ward. Si tú, digamos que esta es tu torre, ¿vale? Un buen ward es este de aquí, el que os acabo de señalar aquí. Este es muy buen ward porque ves si el jungla va por ti. Porque si el jungla quiere entrar por esta zona o por esta de aquí, va a tener que pasar por aquí por cojones. O otra cosa que puede hacer es la putada, es que te pueda llegar a gankear desde arriba. O sea, dándose toda la puta vuelta esta. Joder, espérate, es que ahora tengo que mover el... Ahí está. Se puede dar toda esta puta vuelta y entonces te gankee desde ahí. Imaginaos que a lo mejor el pibe se ha hecho el red, el jungla enemigo, se ha hecho los bichos de top. Y entonces ha dicho, pues me voy por aquí, me hago el bicho de río, y entonces aprovecho, ya que Syndra está puseada, voy por aquí, y la termino jodiendo, la termino gankeando. Siento si hay muchos dibujitos, pero bueno. Y entonces te terminan jodiendo, ¿vale? Por eso mismo este ward está muy bien, pero ¿qué pasa? Que si estás muy puseado, perfectamente el jungla te puede entrar por aquí, por el río. Y si te entra por el río, pues evidentemente, si tienes aquí el ward, pues te comes un puto gankeo bestial. Vale, otra cosa que no os he comentado es algo a tener muy en cuenta, es si Talon está debajo, bajo su torre, y tú eres Syndra y estás pokeando y tal, y jodiéndole el farm, ten mucho cuidado porque, por eso mismo os dije que guardeaseis esta zona. ¿Por qué? Porque si imaginaos que guardéis esta zona y veis al jungla enemigo aquí, entonces ya sabéis que el jungla enemigo va a hacerse los picuchillos, o a lo mejor va a hacerse el red, o bien va a hacerse los crocs. Pero desde luego, si veis al jungla aquí, es imposible que os venga por aquí el jungla. Así que jugáis más tirando hacia esta zona y ya está. Porque si el jungla te va a gankear, va a tener que entrar por aquí o por aquí. O bueno, también puede entrar por aquí, pero es más raro. ¿Qué va a pasar? Que si te entra por uno de estos tres sitios, como tú estás más tirando hacia la zona de la derecha, tiene más probabilidades de terminar escapando como un cabrón, sin que te pillen. Por eso mismo este ward es primordial. Y por ello, lo mismo pasa cuando se juega support. Cuando se juega en la línea de support, yo cuando vi support y tal, y tengo un momento en el que la línea sea puseada y tengo un momento ahí libre para moverme por el mapa, se suele guardear aquí. Es un ward primordial. Es como el de mid guardeando aquí, pues lo mismo guardeando aquí. O el de top a la par guardeando aquí, por ejemplo. Este ward es también primordial.
Pongamos que esto es el guard de top, el que suele poner el de top para dar una visión bestial al equipo en general. Luego está el de mid, que suele poner el guard aquí más o menos, aunque a veces también lo puede poner aquí. Si es un ping, por ejemplo, pueden poner aquí un guard y aquí un ping, por ejemplo. Y así tienes visión del río también. Y el support suele poner el guard aquí, ¿vale? Imagínate que tú eres la Syndra y tal, ves al jungla. Si le ves aquí, pues evidentemente juegas en esta zona derecha para no comerte un gank. Y si le ves por aquí, por esta zona, haciéndose los picuchillos o tal, lo más seguro es que te termine gankeando por aquí, o por aquí, o por aquí. Así que entonces, tú lo que puedes hacer es, te pones a joder a Talon, pero a la hora de huir, digamos que te pones a jugar en vez de aquí, te pones a jugar aquí. Juegas un poco más al contrario, ¿vale? Que el jungla enemigo está por esta zona, pues tú juegas más hacia la izquierda. Que está por esta zona, pues tú juegas más hacia la derecha. Ni más ni menos, ¿vale? Bueno, ya hemos hablado sobre el pro y la contra, ¿no? De estar aquí, en plan de tener al enemigo aquí abajo, tú aquí, la oleada bajo su torre para que pierda minions, pero cuidado con los ganqueos y toda esa vaina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Intenta si pasa por el contrario, tú eres Talon y el otro es Syndra y tal, intenta no mantener los minions bajo torre, ¿vale? A poder ser, intenta mantener los minions más o menos en esta franja. ¿Por qué? Pues si tú mantienes los minions en esta franja, lo que hace es que tu torre no llega a los minions enemigos, no les da de hostias y te es mucho más fácil agitear y mantienes la línea congeladilla. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que entonces la torre aliada, la tuya, no les golpea a los minions enemigos y entonces no te joden el far ni tampoco se puse a la línea sola y etc, etc. Lo que se suele hacer es, más o menos, se suele mantener una media de 3 o 4 minions a tu favor, ¿vale? Pongamos un ejemplo de 4, porque así sí es como se mantiene la línea, más o menos, aquí. Intentad mantener la línea siempre aquí, intentad que no entre la línea bajo torre porque entonces perdéis minions, porque la torre empieza a dar golpecitos a los minions y entonces os vais a la mierda. Lo mismo pasa a la hora de vaquear. Si intentáis vaquear, al menos que sea más o menos teniendo la línea neutral o la línea más o menos no pulsada del todo, pero al menos con minions a favor. O sea, si tú tienes por ejemplo 4 minions, si él tiene yo que sé, vamos a poner un ejemplo 4, 5, 6, tiene 6 minions, lo que va a pasar al final es que su oleada va a tardar bastante en llegar a tu torre. Y a lo mejor te da tiempo de sobra a vaquear con los 8 segundos que tenemos que os dije antes, ¿vale? Al principio del vídeo, que son 8 segundos. Joder, qué mal escrito el 8, macho. Y entonces a lo mejor te da tiempo a vaquear, regenerarte vida, que son 12 segundos, y llegar a línea, que serían 16, si no me equivoco, en mid eran 16. Y entonces a lo mejor te da tiempo y a lo mejor solo has perdido 1 o 2 minions, ¿vale? Esto sí que depende también del número de minions. A ver, si tienen muchísimos minions, pues evidentemente, y tú tienes aquí solo 4. Y él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínate, pues evidentemente intenta igualar tanto tu oleada como la suya, ¿no? Si lo que quieres es mantenerla aquí, ¿vale? Como ya os dije, lo más importante es la oleada neutral, por así decirlo. Aunque muchas veces que puedes denegar el farmeo enemigo utilizando el que sus minions sean mayor en número. Vale, he puesto la cam en el otro lado para explicaros el tema del número de minions, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, si tienes a lo mejor 4 minions y él tiene una ala, como os dije antes, de 4, 5, 6, 7, 8, un huevo de minions, intenta igualarla. O si no, lo que puedes hacer es, imagínate que tú no quieres vaquear, ¿vale? Pero a la par tampoco quieres pushear la línea y quieres mantener tu línea. Pues imagínate que todos estos minions tuyos no los tienes. Lo que puedes hacer, sí que es verdad que si eres ADC es mejor en top, porque en top sueles jugar con campeones que aguanten más que un ADC, porque los ADCs aguantan menos. Pero gracias al buffo que han recibido los ADCs aguantan un poquito más. Y a lo mejor les es más fácil mantenerse un poco, en plan, mantener la línea. Hacer que todos estos minions enemigos no lleguen a tu torre enemiga. ¿Cómo se hace eso? Tú te vas moviendo poco a poco mientras vas farmeando, ¿vale? Tú vas farmeando los minions esto, pero te vas moviendo hacia atrás poco a poco, ¿vale? Te vas moviendo hacia tu torre, pero poco a poco. ¿Y qué haces? Que estos minions te vayan siguiendo y no lleguen nunca a la torre enemiga. Y entonces, a tu torre aliada. Y entonces tu oleada de minions llegue hasta aquí, hasta donde os dije la línea esta, más o menos, que es donde tenéis que mantener los minions para que la torre no les dé básicos. Pues es mantener a los minions enemigos justo en esa zona para que en cuanto llegue tu oleada mantenga a los minions más o menos ahí. Y como el número de su minion a lo mejor es un poco mayor, puedes más o menos mantener la línea y puedes a lo mejor incluso vaquear, volver y que la línea enemiga se mantenga en esta zona, incluso teniendo a lo mejor otra oleada además. ¿Qué significa esto? Que entonces te llevas todos estos minions de los que hablamos antes, más las oleadas que vengan a futuro, ¿vale?
Esto es lo que se suele utilizar, ¿vale? Lo que se suele hacer, tanto en top como en bot. En mid es más complicado porque en mid no tienes las hierbas al lado. Pero bueno, lo que se suele hacer, siento si este mapa es del antiguo, ¿vale? Ya sabéis que aquí hay un pequeño espacio, tal, con otras hierbas y tal, pero bueno, es que no lo encontraba, mancho, la foto del antiguo mapa, pero da igual, eso es lo de menos. Estas hierbas siguen siendo las mismas. Se suelen utilizar estas hierbas de aquí, ¿vale? Porque si tú eres el AC y estás solo, imagínate, o con el super, imagínate y tal, y ellos acaban de vaquear y tienen una oleada súper grande, lo que puedes hacer es darles a los minions y tal, algún que otro básico, para que no lleguen a tu torre y esas mierdas, pero lo más importante es, te metes en hierbas, dejas que te dejen, bueno, haces que te dejen de atacar, y entonces los minions, una vez tú desapareces, ellos siguen hacia adelante, porque ellos dicen, si no tenemos a nadie a quien atacar, pues vamos hacia adelante. Y entonces vuelves a salir de hierbas para que te vean. Entonces dan la vuelta y te intentan dar básicos. Entonces te vuelves a meter en hierbas y dejan de ver a nadie. Y entonces siguen pulsando y así, ¿vale? Es una pequeña estrategia para mantener a la oleada ahí sin sufrir tanto daño, ¿vale? Evidentemente, como os dije antes, lo que podéis hacer es, si hay una oleada muy grande de minions, tanquearlos y ya está. En plan, te quedas quieto, recibes todas las putas hostias, pero mantienes la línea aquí, como os dije antes, ¿vale? Mantenéis la línea, os coméis mazo de hostias, pero la mantenéis. Pero yo os aconsejo muchas veces, sobre todo si sois a veces como aguantáis menos, hacer eso, ¿vale? Lo de os quedáis aquí en las hierbas, salís, mantenéis la oleada, os volvéis a entrar, salís, entráis, y más o menos mantienes la oleada enemiga aquí. Entonces tus aliados, tus minion aliados llegan aquí, y se ponen a pelearse entre ellos, y mantienes ahí la oleada. Como su oleada enemiga terminará llegando, llega un momento en el que esa oleada enemiga tenga bastante más minion. Imagínate que tú aquí vaqueas, ¿vale? Ya, como ya os dije, 8 segundos de vaqueo. Pues tú, a la hora de volver, vas a tener aquí una de minions enemiga de la hostia para farmear. ¿Y qué pasa? Que el enemigo va a farmear mucho menos, tú vas a farmear mucho más, ¿vale? Y te va a salir bastante más worth. Porque entonces te vas a llevar mucho más minion, mucha más experiencia, mucho más oro. Y no vas a perder tantos que si hubieras dejado los minions aquí. Si hubieras dejado los minions aquí, por ejemplo, pues al final la torre terminaría matando minions enemigos. Y tú no te los llevarías, te los quedarías, por así decirlo. Otro pequeño consejo, sobre todo en bot, ¿vale? Esto ya es más para la gente que juega a support, ¿vale? Imaginaos que pasa muchas veces, hay una rivalidad, aquí hay una pelea de la hostia y entonces tu ADC se queda casi muerto. Tu ADC vaquea porque le queda nada, 3 de vida, y dice vaqueo o me matan incluso los minions, y termina vaqueando. Pero tú, que eres el support, tienes full de vida y estás a tope. Y no tienes nada de oro. Y dices, ¿para qué vaquear si no tengo oro? Lo que puedes hacer es, una, lagitear a los minions, o sea, sí, en vez de que el minion muera por parte de otro minion, pues lo lagiteas tú. Así sacas un poco más de experiencia y de oro. Bueno, digamos que sacas más oro, ¿no? Porque si un minion mata a otro, pues tú ganas la experiencia. Pero si tú matas al minion, ganas el oro y la experiencia, ¿no? Ganas la experiencia y el oro, que diga. ¿Qué pasa ahí? Muchos support, lo que la putada que tienen es que, vale, tienen la idea clara en la cabeza de, vale, pues mato al minion y me quedo el oro y ya está, ¿no? Y es worth. Pero se le ponen a dar de hostias a los minions. Y no, es solo hacer el last hit. El last hit es darle el último básico. Justo antes de que vaya a morir el minion, justo antes, le das el último básico. Así digamos que tú no jodes la línea a tu aliado, pero te quedas en minion, ¿vale? Tú dejas que los minions se peleen entre ellos, en plan que se den de hostias entre ellos, mientras tú miras y te ríes. Y cuando uno vaya a morir, te acercas, pum, lo matas y te vas hacia atrás, ¿vale? Así digamos que no pulsas la línea, no le jodes farmeo a tu ADC aliado, y todos felices y tan contentos, ¿vale? Y tú ganas, pues, oro. Otra cosa a tener en cuenta es, si eres un support, y sobre todo support como Thresh, Nautilus, Leona, que son tanques, yo lo que suelo hacer es, pongamos el ejemplo de antes, ¿vale? La ADC está jodida y se ha ido a base, ¿vale? 8 segundos, tarda en vaquear, tarda luego 12 segundos, más o menos, en regenerarse la vida, ¿vale? En base, y tarda alrededor de 20 y pico segundos en llegar a la torre. Pues durante todo ese tiempo lo que puedes hacer es, si tú eres el soporte, quedas más o menos en esta zona, más o menos, en la que la torre no dé a tus minions, y bloqueas a todos los mini minions que estén por aquí. La putada de esto, ¿qué es? Que te vas a comer una de hostias flipantes y te va a bajar la vida muchísimo. Pero lo bueno es que si mantienes esta oleada de enemigos aquí, cuando tu aliado vuelva, va a tener todos estos minions más la nueva oleada que venga para él. Y gracias a los aliados, a los minion aliados que va a tener tu ADC, porque evidentemente si aquí hay enemigos, aliados enemigos, y viene una oleada de enemigos, va a venir una oleada de aliados. Eso está claro, porque
a la hora de salir los minions de base, salen exactamente a la vez, tanto enemigo como aliado. Así que, ¿qué va a pasar? Que tú entonces ahí vas a poder a lo mejor backear o mantenerte detrás de la ADC sin más. Pero lo que puedes hacer es o bien backear y tú, entonces tu ADC se farmea toda esta oleada más toda esta oleada que venga. Porque la oleada que venga se va a terminar aquí. Por cojones. Es que va a terminar donde lo dejaste. Por eso mismo es muy bueno muchas veces con el support tanquear a los minions y mantenerlos fuera de la torre. Para que tu ADC al llegar se quede con toda esa oleada y ¡fua! Les termina sacando a lo mejor muchísimo más partido a... Bueno, le saca muchísimo más fan que diga al rival, ¿vale? Es un pequeño consejo que yo como support lo utilizo mucho y siempre viene bien, ¿vale? Sí que es verdad que es lo que pasa, que la putada a mucha gente es que intenta tanquearse todos los minions, aunque sean aquí 300.000. Si son muchos minions, a ver, tanquea todo lo que puedas. Cuando veas que estás jodido o no puedes seguir tanqueando, pues te vas metiendo para acá, ¿vale? Para esta zona, te vas metiendo un poquito por aquí, porque los minions entonces van hacia ti y tardan menos en llegar a la torre, ¿vale? Tardan 2 o 3 segundos menos, que son segundos que ayudan. Otra cosa es la que os dije, incluso siendo support podéis hacer lo que os dije antes de la DC de entrar y salir de los arbustos, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, para que el agro pues vuelva a ti, se desvanezca, vuelva a ti, se desvanezca y entonces los minions digamos que le cuesta más llegar a torre, ¿vale? Es otra forma de ganar un poco de timing, ¿no? De tiempo. Pero lo del support tanqueando los minions para que la ADC luego farme todos los que se han almacenado o atropela aquí, es una muy, muy, muy buena estrategia con la que sacarle muchísimo, digamos, muchísimos minions y muchísima experiencia y muchísimo más oro al enemigo, ¿vale? Además, lo bueno es que como estás aquí, el enemigo va a tener a los aliados, a sus minion enemigos bajo tu torre. Y eso le va a complicar el farmeárselos. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que tu ADC va a intentar farmearse esto súper rápido, imagínate que eres un Lucian. Entre las QW, su pasiva y la E, puedes farmearte esto en 0, y entonces digamos que puedes tener un control de oleadas. Puedes decir, vale, pues me farmeo ahora 3 minions. Imaginaos que aquí a lo mejor hay, yo que sé, 7 minions. O bueno, vas a poner 8. Imaginaos que hay 8 minions, ¿vale? Joder, qué mal dibujo, coño. Imaginaos que hay 8 minions, ¿vale? Bueno, pues vale, hay 8 minions aquí. Pues vale, y viene una oleada mía de 6 minions. Pues haciendo cuentas, evidentemente su oleada es más grande. Así que si la quieres mantener aquí, pues mantienes esos 8 minions y los vas matando poco a poco. Evidentemente ya sabéis que su oleada va a terminar, va a tardar más en llegar que la tuya. ¿Por qué? Porque estás más cerca de la torre. Y la, como os dije antes, la línea que más cerca está de la torre es la línea que termina puseando más. O sea, sé, porque los minions que van llegando, las oleadas de otros 6 que van llegando, se suman a los que ya estaban aquí. Llega un momento en el que, por cojones, tus minions van a pushear más, ¿vale? Que el rival, por cojones. Vale, pongámonos en el hipotético caso, ¿vale? De que esta torre enemiga está rota y esta también, imagínate, ¿vale? Y sus minions han llegado a pushearnos hasta, yo qué sé, hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Donde os dije antes. Hay un truco, ¿vale? Por el que, si tú lo que quieres es que la línea se termine pusheando sola y se creen oleadas de macro minions, que es lo que se le llama, ¿vale? Que qué es lo que significa, que termina habiendo tantos minions almacenados aliados tuyos, en plan, tantos minions tuyos, que terminan puseando todas las líneas venideras, ¿vale? O sea, se pusean ellos mismos y les es mucho más fácil romper infraestructuras. Es un pequeño consejo, ¿vale? Hay un truco, ¿vale? Que es, por ejemplo, sobre todo se suele hacer más en top que en bot, pero bueno, en bot también se puede llegar a hacer. La gente, en cuanto ve una línea pusa, la despusea, pusea todo lo que puede y luego se va. Es lo que se suele hacer también para ganar más oro, más experiencia y más tal. Pero esto ya es para elo un poco más alto, ¿vale? Por lo que, bueno, en elo bajo no se suele hacer mucho. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, lo que se suele hacer es, se intentan almacenar aquí muchísimos, muchísimos minions, ¿vale? Hombre, evidentemente la línea va a terminar puseándose, ¿vale? Pero se intenta mantener todos los minions que se puedan, ya sea aquí, o aquí, o aquí, en plan, dependiendo, ¿no? De la zona. ¿Qué es lo que pasa? Que es gracioso porque llega un momento en el que se crean aquí tantísimos minions que tú te vas a hacerte otros objetivos como, yo que sé, dragones, o te vas en plan con tu equipo a hacerte el varón o cosas por el estilo, y esta oleada es tan sumamente grande que va tu, 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 y va matando a las oleadas enemigas que vayan viniendo. ¿Por qué? Porque imagínate que viene una oleada enemiga de 6 minions y tú tienes una oleada de 6 minions más otros 6 minions más a lo mejor un cañón. Eso hacen 13. Imagina 13 contra 6. En 0, les revienta. ¿Y qué pasa? Que las oleadas de tu base van a seguir saliendo, como siempre.
y se van a ir sumando a esta pedazo de oleada. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que la oleada a lo mejor llega aquí, siendo a lo mejor lo que os he dicho, 13 o casi 20 putos minion, y ellos solos pueden llegar a romper las torres o incluso los inhibidores, ¿vale? Por eso mismo es muy importante, esto es ya es un poco más complejo, ¿vale? Esto suele ser a la hora de hacer objetivos, o es una muy buena estrategia para a lo mejor hacer esta vaina, ¿vale? Te vas a mid y os vais a lo mejor todos a mid y intentáis joder mucho el tema de lo que viene a ser la línea o hacer los objetivos, como os dije antes, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que obligas al enemigo a vaquear sí o sí por cojones y tener que defender. O vaquean o tus minions terminan rompiendo toda esta torre, incluso se meten hasta esta torre, ¿vale? Por eso mismo es un momento muy bueno, ¿vale? Digamos que es como una especie como de estrategia, ¿vale? Es una macroestrategia. Llega un momento en el que hay tanto minion que al final todos tienen que vaquear o alguno tiene que vaquear, y entonces a lo mejor podéis llegar a ser 5 personas, que es el máximo tal, contra 4 personas. ¿Por qué? Porque uno está aquí porque tiene que defender la puta base, porque si no es que revientan la base los putos minions, porque hay aquí 20. Alguien los tiene que matar. Y a lo mejor es un momento perfecto para hacer eso, cosas como varones o dragones o cosas por el estilo. O incluso ir a otra línea y meter presión. ¿Por qué? Imagínate que esta estrategia la hacemos también en la línea de top, ¿vale? Que tenemos aquí, vamos a sumar mazo minions tú al final, en plan, un huevo, 20 y pico, imagínate 20 minions. Imagínate lo que es tener aquí tanto minions y aquí tanto minions. Llega un momento en el que las líneas se pusean solas y pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que si imagínate que lo hacéis en dos líneas, en bot y en top, llega un momento en el que podéis meter presión los 5 campeones junto con los minions que vayan viniendo, en plan, junto con los minions que vayan viniendo en mid. ¿Qué pasa? Entonces se presionan las 3 líneas. Y siempre suele haber alguna kill, alguien tiene que defender aquí, alguien tiene que defender en bot, y entonces en mid os podéis hacer por las torres, los inhibis o incluso un varón de gratis, porque si puseáis mid y estas dos líneas están súper puseadas y con muchos minions y demás, pues os podéis hacer objetivos. Pero esta estrategia es un poco más compleja, ¿vale? Y esto se suele hacer, sobre todo el que lo suele hacer es el de top. El de top es el que se suele encargar más que nada en... Pero esto es un poco más complejo, ¿vale? Esto a lo mejor hago un vídeo solo de esto porque sí que es verdad que es bastante interesante, ¿no? La gente subestima el poder de los minions, pero creedme que el poder de una oleada de minions de 20 es bestial. Se hace torres ellos solos. Y más cuando no hay un inhibidor enemigo. Esa estrategia funciona mucho mejor cuando no hay inhibidor enemigo, porque entonces salen los super mega minions estos gigantes que corretean así y tal, que eso sí que es una puta salvajada. Y con eso sí que revientas todo lo que viene a ser toda esta base, ¿no? Pero bueno, la estrategia que os he dicho es un poquito más compleja, ¿vale? Pero bueno, para que la tengáis en mente. Así que nada, chicos, hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente.